Hola, ¿cómo están? Lisa aquí con ustedes. Este es un video que no tiene tema. Este es un video que yo voy a hacer personalmente. Hace un tiempecito acá yo he pedido a Dios que me ayude a ser un ser humano mejor. Yo no quiero ser nada más ni impresionar a nadie, ni lo estoy llamando para hacer atención de ningún tipo, pero yo estoy aquí, en este instante, para darle gracias a cada una de las personas que me han hecho daño. Yo he sido un ser humano que fui rota por la vida, fui maltratada por la vida. No voy a entrar en detalles, pero desde muy pequeña, las personas que me están escuchando, que saben quién soy yo, saben cómo la vida a veces te da patadas, aunque estás en el piso y te sigue maltratando. Pero yo no quiero hacer esto basado en mí. Yo estoy aquí para agradecerle a las personas que me rompieron, las personas que me hirieron, las personas que no me dieron la oportunidad, las personas que me maltrataron cuando yo era una niña, que no tenía a nadie ni padres que me defendieran. Pero ustedes, gracias a su malicia, gracias a su veneno, gracias a todo lo que hicieron a un ser humano que no había hecho nada. Yo estoy aquí y perdónenme las lágrimas son de alegría, porque yo ahora soy un ser humano completo. Yo soy un ser humano que encontré una salida, se llama Jesucristo. Yo soy un ser humano que la vida la transformó. Y yo de cada detalle de mi vida, de cada dolor, de cada depresión, duré 25 años de mi vida deprimida, duré 25 años de mi vida de soledad, viví 25 años de mi vida de no quererme a mí misma porque nunca tuve personas que me quisieran. Y me di cuenta que no hace falta que nadie te quiera, que el Dios Todopoderoso que está ahí arriba, que lo único que uno tiene que hacer es desahogarse y decirle, Señor, ayúdame, porque realmente es el único que nos socorre cuando nos necesitamos de ayuda. Y a pesar de tener un pasado tan horroroso que me hace llorar así cuando pienso, pero al mismo tiempo me hace mi corazón tan contento el saber que cada una de las personas que fueron tantas y no sé por qué, familias y no familias que te juzgan, que te empujan, te envenenan, te hacen cambiar por las personas que eres tú, el ser humano tan grande que quieres ser, que quieres dar amor, que le quieres enseñar a los seres humanos que eres buena y no te dan la oportunidad, no te dan el apoyo. Le quiero decir a ustedes que por ustedes yo soy quien soy hoy. Por ustedes yo estoy aquí. Por ustedes que no me dieron una oportunidad, yo le doy las gracias. Hoy le doy las gracias. Y me siento tan llena de amor por dentro de decirle que muchas gracias por no haberme dado la oportunidad. Me la dio Jesucristo, me la dio Dios. Me hizo un ser humano increíble. Y todos los días es la razón por la que cambié la carrera que estaba haciendo y lo que estaba haciendo en mi vida, para decirle y enseñarle al ser humano que no importa quién te rompa en la vida, que no importa quién te pegue, te maltrate, te empuja, te escupe, te araña y te rompe como ser humano, que si tú buscas por dentro de ti el amor necesario y buscas de Dios y te acercas a las cosas buenas y maravillosas que Dios ha puesto en tu vida, te vas a dar cuenta que esos obstáculos que estaban ahí, que ese dolor, que esa malicia y toda esa maldad que te hicieron, simplemente te hizo un ser humano más fuerte, simplemente te hizo un ser humano más inteligente, te hizo un ser humano más amoroso. Y que si cambiamos toda esa rabia y toda esa violencia y todo eso que yo tenía por dentro, lo cambiamos por una felicidad interna que solamente te la puede dar el Señor, que solamente te la puedes dar tú misma, que solamente tú misma te puedes llenar de amor. Y no ensañarte con la gente que pensó que te estaba haciendo daño. Hoy soy una mujer feliz, soy un ser humano completo.
Tengo amor para darle a personas que ni siquiera conozco. Y también tengo oportunidad y respeto para aquellas personas, no ser tan rápida para juzgar y hacerle daño a los demás y decir, mira esta persona, mira este ser humano como es, mira por qué anda en la calle, mira por qué. Señores, cuando veamos un ser humano que esté roto en la calle, no nos preguntemos por qué, ayudemos o desayudemos. O sea, o preguntas o no te importa, sigue caminando, pero no juzgues y no digas. Y otra cosa, cuando hay un niño huérfano en el mundo, señores, vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle el chance. Vamos a hacer que ese ser humano no tiene la culpa de venir a un planeta tan corrompido y tan asqueroso como el que tenemos nosotros. Pero una vez más, esto no es de tristeza. Esto es de alegría porque me he dado cuenta que a mí no me importa lo que los demás, no me importa lo que los demás piensen o digan de mí. Yo todos los días oro para decirle al Señor, gracias. Gracias por cambiarme, gracias por entenderme, gracias por quererme y gracias por darme un corazón que es capaz de perdonar hasta aquellas personas que te hicieron tanto daño. Ay, no, que parece más triste el mensaje que alegre, pero créanme de corazón, estas lágrimas son de alegría. Muchas gracias por todo el daño hecho. Gracias.